Janina, contanos un poquitito tu historia. Ya sé que la has contado 5.000 veces, es hija de artistas. ¿Cuándo nace tu pasión? Y bueno, un poco acompañando a mi mamá, que nos llevaba a todos los shows. Éramos chicos muy así, que no parábamos. Yo ya, digamos, uno nace en una familia de música y es imposible no tener ese don en algún lado, ¿no? No era que nos dijeron, ustedes tienen que ser artistas, pero mi hermano ya nació, fue el que tuvo el don de 2 añitos, ya tocaba la batería, yo me daba por bailar y mi hermana tocaba el piano. Imagínate, vivíamos en ese contexto y mi mamá se tenía que ir a cantar, a hacer shows, con mi misma vida, pero con 3 hijos. Así que viví siempre en el mundo de la música, del teatro, mi mamá nos llevaba a todos lados. Y a los 15 años vi un musical que ella hacía, se llamaba Broadway Follies, donde había un despliegue de bailarines, cantantes, y dije, ma, quiero que me mandes a canto, a danza y a teatro. Fue así, como, quiero hacer todo. Quiero aprender todas las disciplinas, pero me gustaba la comedia musical. Me gustaba el music hall, el café concert. Ese es el género que me apasiona. Y bueno, así fue, arranqué por separado con todas las artes. Me apasionaba bailar y ella me dijo, vamos a entrenar la voz. Que yo encima tengo la suerte que soy profesora de canto. Tenía mucha vergüenza para cantar, así que me dijo, hacé teatro. O sea, todo fue como suma esto, suma esto, suma esto. Y así se fue dando la artista que uno por ahí quiere ser, ¿no? Y a los 3 años, a los 18, empecé a trabajar profesionalmente. Se empezaron a abrir las puertas de los trabajos, de las audiciones. Siempre digo que hay que hacer casting, prepararse y hacer casting. No es fácil. Has pasado por grosísimos. Sí. Varios ídolos míos también. Varios artistas. Bueno, primer trabajo, nada más y nada menos, con Cacho Castaña. Ay, qué lindo. Teatro Astros. Es un video que lo veo, que está en internet. Y me da risa porque estaba con la típica bailarina, ¿no?, de lentejuelas, al lado de Cacho, un galán. Sí. Y muy vedette mi look. Y bailarina en el Astros, allá por el 98. Así que no, pero ha pasado 98. Con Pimpinela. Bueno, después se dio de trabajar con Mariana Fabián, hicimos un musical infantil. Luego hice musicales también muchísimos, más de 15 ya llevo. Trabajé también con Matías Alé, Nacha Guevara. Primero hicimos Evita. Wow, Eva, el musical argentino. Con Susana Jiménez en televisión, La Diva, Telefe, 2 años. Extravaganza con Flavio Mendoza. Qué lindo eso. Sí. Ahí fuiste la voz. Ahí fui la voz de Extravaganza. Con Barilari, que hicimos una gira, bueno, donde grabamos un disco. No para esta mujer. Donde estaba Daniela Mercury. Bueno, con grandes artistas que es un honor. Y Pimpinela, 4 años con ellos. Hicimos 2 Luna Park, hicimos su gira, sus shows, los discos, videoclips. Así que les estoy más que agradecida. Impresionante. Tenemos a Coca también. ¡Hola! Ella también es artista, ¿eh? Ella es artista también, quiere participar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que, bueno. Bueno, ¿qué viene para este 2017? Aparte de esto, ganamos, seguro. Y este disco, bueno, le estamos dando con todo. Se llama Tango Energy. Tan Tan Yunta, está publicado en Spotify y todas las plataformas online para aquellos que lo quieran ver. Están disquerías también para que lo puedan adquirir. Sí, mi favorita es Yo soy María. Me encanta, qué ya linda, qué linda. Sí, hace poco ya me lo sé de memoria. Está el video también para que lo quiera ver en YouTube. Y también es profe. También tenemos una academia. Ay, ella hacía todo. Todo, dice, todo. Jani, pero muchas cosas. No hablé de todo. Y bueno, pero es así. Soy como multifacética. Me he preparado para eso. Y a partir del año pasado empezamos con una tarea de dar clases, de entrenar gente. Y todo este estudio que tuve durante tantos años, volcarlo en el alumno, ¿no? Seguro. El que me apasiona también enseñar. Dar herramientas, tips a la hora de estar arriba del escenario, que no es solamente la voz. Me encanta poder enseñar. Tenemos Academia de Artistas junto a Ezequiel Miliani y la verdad que estamos felices de hacer un entrenamiento completo. Bueno, mucha suerte y la vamos a seguir disfrutando.